fue una orden militar que estuvo activa durante casi 2 siglos en Europa. Surgiría como consecuencia de la necesidad de proteger a todo cristiano que peregrinaba a Tierra Santa después de la conquista de la Primera Cruzada. Valientes, devotos, aguerridos, estos hombres eran conocidos como los Caballeros Templarios. Hoy hablaré de los Caballeros de la Orden del Temple. Tendríamos que remontarnos a poco más del año 1099, después de la primera cruzada de Jerusalén. Por aquel entonces existía un sentimiento religioso en peregrinar a Tierra Santa, pero ir a Jerusalén o Roma en aquella época era una ardua tarea, amén de peligrosa y cansada. A principios del siglo IX, Roma sería sustituida como lugar de peregrinación por Santiago de Compostela y Jerusalén, que como he dicho antes era una ardua tarea realizar tantos kilómetros, amén de ser un reclamo fácil para los salteadores de caminos o los fuertes tributos que pedían los señores feudales. Urbano II, tras asegurar su posición en la iglesia, continuó con su predecesor, Gregorio VII. Pero no sería hasta el concilio de Clermont cuando se creó una expedición militar que pretendía proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Fue ahí cuando surgieron los Caballeros Templarios, aunque no sería hasta años más tarde cuando sería oficial la Orden Militar Templaria. Oficialmente fue aprobada por la Iglesia Católica en el año 1129 durante el Concilio de Troyes. La Orden del Temple creció rápidamente en tamaño y poder. Los Caballeros Templarios tenían como distintivo un manto blanco con una cruz patria roja dibujada en él. Momento en el que escribieron sus normas y reglas, tras lo cual experimentó progresivamente un importante aumento de bienes y propiedades como efectivos en sus filas. Militarmente, sus miembros se encontraban entre las unidades mejor entrenadas que participaron en las cruzadas. Los miembros no combatientes de la orden gestionaron una compleja estructura económica dentro del mundo cristiano. Crearon incluso nuevas técnicas financieras que constituyen una forma primitiva del banco moderno. La orden además edificó una serie de fortificaciones por todo el mar Mediterráneo y Tierra Santa. Su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. La orden fue fundada en 1118 o 1119. Por 9 caballeros franceses liderado por Hugo de Payns tras la Primera Cruzada. Su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. La orden fue reconocida por el patriarca de Jerusalén, Garmón de Piquigny, que le impuso como regla la de los canónigos agustinos del Santo Sepulcro. Se les concedió un lugar donde establecerse cerca del antiguo Templo de Salomón, y algún tiempo después acabarían disponiendo de todo el complejo como sede que daría nombre a la orden. Una norma aprobada en 1039 les excluía de la jurisprudencia tanto civil como eclesiástica, y únicamente el Papa tenía autoridad sobre ellos. Además de los testamentos y donativos que recibían, también estaban las grandes fortunas de los nobles que entraban a formar parte de la orden. El excedente de las propiedades como granjas y enmiendas era también un fuerte sustento económico. Como dije anteriormente, podemos decir que fueron los precursores de lo que hoy conocemos como la banca moderna.
ya que ellos tenían un sistema de gestión que aún hoy sigue en vigor. Se labraron una reputación de hombres honestos y valerosos, y comenzaron a recibir donaciones de la nobleza que, a su vez, utilizaban para reforzar la seguridad de los peregrinos que emprendían la arriesgada empresa de viajar hasta Jerusalén. Crearon libros de cuentas y pagarés. Ellos nunca tuvieron ambiciones económicas sin ánimo de lucrarse, sino que se debían exclusivamente a los devotos de Dios. Esta fiabilidad a la hora de manejar el dinero les acarreó una fama de gestores intachables, y más nobles y reyes de la época vieron en los templarios la salvaguarda ideal para sus abultadas riquezas. Pero la buena fama también se propagó por las clases más bajas, y los peregrinos se planteaban qué hacer con su capital mientras se embarcaban en el largo trayecto hasta Tierra Santa. Y ahí fue cuando nació una de las primeras manifestaciones de la banca moderna. El viajero podía dejar su dinero en una de las encomiendas templarias que había en Francia, para no verse obligado a cargarlo durante todo el recorrido y ser blanco fácil para los ladrones. Una vez entregado el depósito, los peregrinos recibían una letra de cambio que podían enseñar en otras delegaciones de la orden, que se encontraban a lo largo del recorrido y así recuperar su dinero. Era una especie de cuenta corriente que le permitía a una persona disponer de su dinero más o menos de forma inmediata, con las limitaciones que la Edad Media conllevaba, y así ahorrarse el riesgo de ir cargado con fondos de más. También aprovecharon los reyes este sistema para hacer transferencias entre Francia e Inglaterra y para enviar recursos a las tropas destinadas en Jerusalén. Los templarios también participaron de forma destacada en la Segunda Cruzada, durante la cual protegieron al rey Luis VII de Francia luego de sus derrotas ante los turcos. Hasta tres grandes maestres cayeron presos en combate en un lapso de 30 años. Bertrand de Blanchefort, Eudes de Saint-Amand y Gerard de Rideford. Por su reglamentación militar, los templarios proporcionaron una disciplina colectiva de cuerpo a un mundo caballeresco hechizado por las proezas individuales. Estos hechos hicieron que la toma de Jerusalén en 1099 resultase exitosa para los templarios, aunque fue la única. En el libro de Fernando Díez Zelaya, Los templarios, se recoge lo siguiente. Jerusalén, 15 de julio de 1099. Frente a los muros de la ciudad tres veces santa, se congrega un poderoso ejército procedente de Constantinopla, a donde han ido convergiendo poco a poco y desordenadamente las mesnadas de diversos señores francos y de la nobleza europea. La considerable fuerza de estos ejércitos consigue abrirse camino hasta Jerusalén y sitiarla. Después de un largo y penoso asedio, las tropas al mando de Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lorena, toman por asalto la ciudad a los musulmanes. Tras el fragor de la batalla, la sagrada ciudad hierve de fuego y sangre. En sus torreones y en los matacanes de sus murallas ondean las banderas internacionales de los cruzados. Acaba de crearse el Reino Latino de Jerusalén, que quedará bajo la autoridad de los Bouillon y los Lusignac. Godofredo de Bouillon, incapaz de ceñir la corona de oro allí donde Cristo sufrió la de espinas, se declara no rey, sino protector del Santo Sepulcro. Más tarde los ejércitos cruzados expanden su influencia militar y política en la zona y recaban para sí parte de los territorios ocupados por Siria, donde crean el Principado de Antioquía y los condados de Edesa y Trípoli. Para proteger el territorio, se habilitan las órdenes de caballería y sus miembros, mitad monjes, mitad soldados, combaten junto a los cruzados, cabalgan al flanco de sus caravanas, recorren las desiertas rutas de Tierra Santa para proteger a los peregrinos de los ataques del bandolerismo y de las escaramuzas de los guerreros musulmanes. Con este fin, se crearían las órdenes templarias, la de los caballeros hospitalarios y de los caballeros teutónicos, aunque sólo estos
actuarían fuera de Palestina, territorios regados por el Báltico.